Entonces somos puras chicas. Y ahora también tenemos a muchos chicos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que todos conocen a la doctora Hanna Octava. Pero le voy a dar una corta presentación. Y seguramente, bueno, en el transcurso de la entrevista, bueno, van a ir conociendo más sobre ella. Primero tengo que decir que Hanna ha colaborado en Software Guru desde que Software Guru nació. Cuando estaba la revista. El número cero, cero. Desde la prueba de la revista Software Guru. Y nunca dejó de aportar una columna. Y ahora, bueno, sigue colaborando con sesiones y pues ahora estamos más en una modalidad de sesiones de video. Pero muy seguramente Hanna próximamente va a tener mucho más que compartir. Pero bueno, hemos estado en este transcurso también de migrar de formato, ¿no? Y todo, ya saben, voluntariamente a fuerzas. Pero bueno, les voy a presentar rápidamente a Hanna, que ella fue una de las pioneras en México y empezó dando clases de ingeniería de software, ¿verdad? No, lenguajes de programación en la UNAM, ¿cierto? Orientados a objetos. Orientados a objetos. Cuando en el año 83. En cuando todavía no... Pues creo que fue de las primeras clases de en México fue la primera. Y se llamaba programación estructurada en Simula 67 porque todavía el concepto de, en 83, de lenguajes orientados a objetos no se inventaba. Bueno, pues como podrán ver, el resumen es que Hanna ha sido una pionera en la industria de software desde hace muchísimos años. Y bueno, mejor ya, en vez de seguirte presentando, Hanna, voy a seguirte preguntando de tu trayectoria. Y después de ahí, más o menos cuánto tiempo estuviste dando esa clase? Y porque yo conocí a Hanna ya cuando hicimos MoproSoft, la norma mexicana de desarrollo de software. Pero bueno, antes de que yo te conocí, Hanna, ¿puedes contarnos algo de tu trayectoria, tu historia? Bueno, voy a empezar por algo que sucedió ayer. Ayer tuve la oportunidad de ver en YouTube cuando la Universidad de Varsovia, en la cual yo estudié e hice mi doctorado, la Universidad de Varsovia otorgó a Elena Poniatowska, que es descendiente del último rey polaco, August Poniatowski. La Universidad de Varsovia le otorgó una medalla por su trayectoria. Y entonces tuve la oportunidad de ver una reunión de jóvenes estudiantes polacos que estudian, hablaban en español porque estudian toda la literatura iberoamericana, etcétera, etcétera. Y participaron los dos rectores, por un momento el rector de la UNAM, doctor Graue, y el rector de la Universidad de Varsovia. Y estaban diciendo que, bueno, otorgaron la medalla y hablando sobre Elena Poniatowska, pero subrayando la colaboración ya muy antigua de la Universidad de Varsovia con la UNAM. Y yo en el año 83, el primero de agosto, llegué a México como joven doctora recién salida del horno, por el intercambio de profesores gracias al convenio de colaboración entre ambas universidades. Entonces, la verdad, me puse a llorar porque, bueno, por un lado por Elenita Poniatowska, pero por otro lado por ese
homenaje que a la vez habló de ese intercambio. Yo vine por ese intercambio nada más por un año, pero como vine con mi esposo y que nuestra hijita de 6 años y nos gustó mucho México, pues aquí nos tienen después de 38 años. Entonces, así fue la historia de por qué me encontré en la UNAM. Pero cuando llegué a la UNAM, pues pregunté, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y me dijeron, aquí tenemos una maestría en ciencias de la computación, puedes dar clases. Y entonces yo hice, aprendí en Polonia, hice maestría y luego doctorado con temas relacionados precisamente con conceptos de orientación a objetos. Porque tuve oportunidad de conocer a Simula 67 durante mis estudios y me enamoré de todos los conceptos. Ese fue el lenguaje que introdujo concepto de clase, objeto, herencia y prácticamente todos los conceptos que hoy en día, pues no, en lenguajes de programación no se imaginan, o bueno, algunos lenguajes no los tienen, pero la gran mayoría sí los tiene. Entonces, yo llegué a México y lo primero, cuando me dijeron que puedo dar clase, pues di clases sobre Simula 67. Pero también en Polonia, antes de terminar mi doctorado, hemos diseñado un lenguaje de programación que se llama LOGLAN, que aparte de conceptos orientados a objetos que prestamos de Simula, tenía ya conceptos de programación concurrente y paralela. Entonces, cuando llegué a México, también aparte de Simula y orientación a objetos, preparé cursos sobre programación concurrente, paralela y distribuida, que mis alumnos decían que es, yo hablaba, sigo hablando muy mal español, pero en ese entonces mi español fue precarísimo, entonces ellos llamaban ese curso programación ocurrente y paralelos. Entonces yo no entendía qué significaba paralelos, pero luego ya me lo explicaron. Entonces, así empecé con conceptos de lenguajes de programación, pero luego al principio de los años 90, cuando ya los lenguajes orientados a objetos se volvieron muy populares y prácticamente se le agregaba más, pero era agregar objetos, clases, etcétera. Y bueno, y así C#, y si Objective-C y todo, bueno, hasta Pascal orientado a objetos. Entonces, bueno, en los años 90 ya empezaron, ya se tenían lenguajes con esos conceptos, pero no se sabía cómo modelar, conceptualizar sistemas un poquito más complejos de que ya en 90 se construían. Y entonces empezaron a surgir análisis y diseño orientados a objetos. Y así empezó a nacer ingeniería de software para lenguaje, para conceptos de especificación de requerimientos, con análisis de requerimientos, diseño, arquitecturas, para lenguajes orientados a objetos. Y así yo me, de manera natural, de lenguajes de programación, pasé a conceptos de qué es lo que hay que hacer antes para entender a quien necesita algo para llevarlo a expresar con un lenguaje orientado a objetos. Y así, bueno, nació mi conversión de entusiasta y conocedora de lenguajes de programación a la de ingeniería de software. Ingeniería de software. Oye, y bueno, a principios del año 2000,
bueno, déjenles platico rápido que yo conocí a Hanna porque yo trabajaba en una empresa de planeación estratégica y una de mis mentoras era Gloria Quintanilla. Entonces, cuando tuvieron esta idea, bueno, no sé si fue Hanna y Gloria con la asociación, lo que era la AMSI, la Asociación Mexicana para Ingeniería de Software, no sé si lo dije bien, pero bueno, ese era el concepto. Dijeron, es que necesitamos una norma mexicana, o sea, una metodología que realmente esté adaptada a la realidad de las empresas en México, que es muy diferente a las empresas en Estados Unidos, simplemente por tamaño y pues también por madurez. Entonces decidieron hacer MoproSoft, que es el modelo de MoproSoft. Modelo de procesos. De procesos. Software. De software, ok. MoproSoft. MoproSoft, ya. Yeah. Sí, perdón. Y bueno, así fue que yo conocí a Hanna y gran parte del equipo, pues éramos puras mujeres. Creo que éramos puras mujeres. De 11 autores de MoproSoft, 8 somos mujeres. 8 éramos mujeres. Entonces, bueno, mi siguiente pregunta y lo que quisiera que nos compartieras, Hanna, que yo ya sé, es todos esos retos que tuvimos y, bueno, desde cómo nos fue, qué pasó con MoproSoft, en qué quedó, hasta dónde llegó. Y bueno, también ahorita te voy a preguntar si quieres compartir algo, por ejemplo, de los retos que tuvimos y que tuviste tú también por estar liderando este proyecto y por ser una mujer dentro de, obviamente, una industria, desgraciadamente en ese momento, de hombres, ¿no? Digo, desgraciadamente para nosotras mujeres, no es una ofensa ni nada para nuestros queridos compañeros que están aquí, pero sí es un reto para nosotras y sigue siendo. Pero bueno, dejo que Hanna nos platique. A ver, entonces, a ver, cuéntame. Hicimos MoproSoft. Hicimos MoproSoft, pero regreso. ¿Cómo llegamos a hacer MoproSoft? Ok, sí, porque esa parte no la tengo. No fue como nuestra iniciativa espontánea. Fue un procesito que precisamente Gloria Quintanilla, que por cierto, Verónica, que nos platicó hoy sobre seguridad, me parece excelente que por fin seguridad se inserta en todo el proceso de desarrollo de software, incluyendo la parte de operación, por supuesto. Verónica está en Quito, Ecuador. Gloria, después, por muchos años, trabajó en Quito, Ecuador, uh-huh, promoviendo calidad en varios aspectos, pero en el año 97 tuve oportunidad de mi primer año sabático en la UNAM. Y entonces, en ese momento, Gloria fue contratada por IBM de México, que compró la empresa Tecnosys mexicana, para hacerla crecer de 30 personas a 500, porque querían atender el problema del año 2000, que en Estados Unidos era una necesidad de revisar todos los sistemas de software para ver si las fechas estaban bien representadas o no, etc. Y entonces, a Gloria la contrataron en esa empresa de IBM para implementar procesos de IBM en un grupito chiquito para que pudiera crecer. Y como gerente de calidad, e ISO 9001 iba a ser como nuestro primer referente para ordenar la forma de trabajar con enfoque en calidad. Y Gloria, cuando se enteró que yo tenía derecho de sabático, me invitó y entonces yo durante mi sabático pasé con ella en esa empresita tratando de implementar ISO 9000 con procesos técnicos de ingeniería de software que tenía IBM como sus procesos.
Y el chiste fue que, no sé, mis compañeros y los conocidos de Gloria empezaron a interesarse qué es lo que, qué estas dos mujeres están tramando allá dentro del IBM. Y entonces nos obligaron prácticamente a hacer una primera reunión, me acuerdo en septiembre del 97, una primera reunión de lo que llamamos círculo de calidad de software. Y simplemente los que nos conocían llegaron a las oficinas donde estábamos y por primera vez hablamos de CMM, de, bueno, empezamos a hacer esas reuniones obligadas por el interés semanalmente. Y de estas reuniones, allá se unía gente en México, en empresas mexicanas, en la Ciudad de México, que ya tenían algún conocimiento e interés sobre ingeniería de software y sobre la calidad. De ahí nació en 99 Asociación Mexicana para la Calidad de Ingeniería de Software, porque ya tuvimos tanto éxito con las reuniones que necesitábamos, ser ya formalmente constituidos. Y cuando Moprosoft nació a raíz de que cuando hubo cambio de presidente a Fox en el año 2000, la nueva Secretaría de Economía en 2001, a raíz de que las empresas mexicanas tocaban su puerta diciendo, miren, el problema del año 2000 que tenía tantos clientes en Estados Unidos lo aprovechó a la India. Y nosotros los mexicanos la perdimos esa oportunidad. Entonces, empezaron a picar a Secretaría de Economía diciendo, hagan algo para que nuestra industria crezca. Y entonces, de alguna manera, la AMSIS fue invitada a las mesas de trabajo y nosotros, bueno, a mí me tocó en ese momento ser presidente de la AMSIS, presidenta de la AMSIS, y logré convencerlos que no podemos adoptar CMM en México, ni ISO 9001, sino que hacer algo específico para pequeñas empresas, porque en ese momento en México teníamos empresas de 20, 30 personas y eso fue todo, ¿no? Entonces, así fue que a través de la AMSIS, con apoyo de Secretaría de Economía, logramos convencerlos que tenemos, además tuvimos como grupo dentro de la AMSIS suficientes conocimientos para crear este, bueno, yo aquí voy a contar que en septiembre de principio, finales de septiembre, principio de septiembre de 2002, cuando convoqué a la primera reunión a través de la AMSIS, ¿quiénes quieren participar en ese proyecto? A la primera reunión llegaron 8 personas y todas fuimos mujeres. Tú debes de acordarte. Yo entré, ¿no? Una de ellas. Luego adoptamos 3 hombres, bueno, se juntaron 3 hombres porque yo siempre digo que para asegurar que no, que digamos que el modelo no es nada más femenino, pero realmente tuvimos suficiente conocimiento entre las personas que se juntaron y tú fuiste la que definió el primer proceso como ejemplo, que fue gestión de negocio, y gracias a ti el proceso de gestión de negocio es, yo creo que es lo mejor que ha tenido y sigue teniendo Moprosoft comparando con todos los demás modelos que se han inventado.
de Bueno, obviamente no fue gracias a que yo lo hice, ¿verdad? Pero fue gracias a que tuvimos esa visión de que las empresas mexicanas realmente necesitaban ese proceso para empezar a trabajar. O sea, no, o sea, sí necesitaban llegar a procesos específicos para desarrollar software, pero necesitaban algo acá arriba que les dijera para dónde. Y bueno, lo que muchos seguramente no saben, pero quiero que sepan, es que, y que nos compartas, Hanna, es que Moprosoft obviamente no se quedó ahí. Moprosoft tuvo toda una historia y fue utilizado para normas súper importantes, que bueno, suena fácil hasta ahí. Hicimos la norma mexicana. No les puedo platicar la cantidad de problemas que tuvimos y también las situaciones cuando llegábamos equipos de puras mujeres a sentarnos con todos los directivos de gobierno, del, pues de los que estaban haciendo las normas y nos veían entrar y se quedaban así como, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Pero bueno. Y modestia aparte, todas fuimos bastante guapas. Claro, claro. Fue 20 años antes. Hace 20 años ya, hace 20 años, por cierto. Y bueno, después de que hicimos eso, Hanna no se quedó ahí. Dijo, no, es que esto tiene que llegar a, obviamente se empezó a usar en otros países. Y después tuvo una historia, que voy a dejar a Hanna que nos platique, de cómo llegó a ser parte de la ISO 29110, que estaba enfocada en ciclos para, o bueno, sí, ciclos o desarrollo de software, pero para organizaciones, lo que se le llama Very Small Entities, que a lo mejor en México, la mayoría de las empresas, no a lo mejor, la mayoría de las empresas mexicanas son Very Small Entities. No, lo que conocemos como las pymes, pero esas no existen en Estados Unidos, no existen en otros países. Entonces, bueno, te dejo que Hanna nos platique. No, al contrario, existen en 99, en todos los países, y en la mayoría de los países es la mayoría de las empresas. Nada más que todo el mundo piensa que nada más Google, Facebook, etcétera, etcétera, es la neta del planeta. Y no es... Sí, las no grandes es organizaciones es... Y no es fue todo. Cierto. Bueno, si quieres que cuente... Bueno, platícanos entonces cómo llegaste a ISO. Bueno. Y cómo terminó la ISO IEC 29110. Todo, casi todo es complot de mujeres, porque justamente cuando, y tú te acuerdas cuando ya teníamos AMSIS, organizábamos con apoyo de grandes empresas transnacionales en la Ciudad de México, seminarios a las cuales traíamos gente del extranjero, ellos pagaban sus gastos porque nosotros no teníamos dinero. Y entre esas personas, por supuesto, queríamos conocer CMMI en México más a fondo. Y entonces, una de las personas invitadas a México fue Sus García de Software Engineering Institute. Y Sus García vino a México primero a contarnos detalles de CMMI. Pero luego, Sus García, conociéndonos a Gloria Quintanilla y a la AMSIS, cuando hicieron Software Engineering Institute, cuando hizo el primer encuentro de CMMI en América Latina, lo hizo en la Ciudad de México. Y gracias a Sus García, en el año 2005, tuve oportunidad, creo que fue esta primera, en ese año fue este primer evento de Southern Engineering Institute en Latinoamérica, en México, nos dieron oportunidad de presentar Moprosoft. Los de Estados Unidos presentaban CMMI, pero
a los mexicanos nos dieron oportunidad de presentar Moprosoft, a pesar de que era concurrencia, pero pues era concurrencia tonta. Uh-huh. Y a Sus García, que estuvo en ese evento, le gustó tanto Moprosoft que me invitó a un workshop en Pittsburgh, en la cueva de Software Engineering Institute, porque se dieron cuenta que CMMI no se adopta en pequeñas empresas. Entonces hicieron un workshop sobre cómo adoptar CMMI en pequeñas empresas. Pero me invitaron también para que yo presentara Moprosoft. Entonces, con Ana Vázquez preparamos un... Ana Vázquez fue otra de las personas que tú conoces y que participó uh-huh. en ese esfuerzo. Con Anita preparamos un artículo sobre la experiencia de Moprosoft en México y presentamos en la Cueva de León. Y en esa Cueva de León estuvo Claude Laporte, del ISO, de grupo de ingeniería de software de ISO, que trajo la idea de que hay que hacer algo para pequeñas empresas. Y cuando escuchó de Moprosoft, dijo, Hanna, tienes que, bueno, ustedes, no Hanna, México tiene que presentar Moprosoft a nivel de ISO, a ver, y bueno, lo revisaron y dijeron que es la mejor propuesta, mejor fundamentada de todas las propuestas que han encontrado en el mundo. Y entonces, a partir de 2006 hasta 2015, durante 10 años, con Ana Vázquez y con Claudia González, uh-huh. hemos trabajado las tres mujeres en la cueva de los viejitos, cabecitas blancas, hombres viejitos, de los grupos de ISO que hacen estándares, grandes estándares para grandes empresas, para ingeniería de software. Grande industria, sí. Las tres mujeres hemos machacado y machacado y convertimos Moprosoft con el estándar como Basic Profile, no se llama Moprosoft, por supuesto, pero ajá. es un estándar de desarrollo de software para Very Small Entities, como dices, y eso nos llevó 10 años. Y aunque en México eso ha perdido la importancia, pero en mi oficina, que ahorita está cerrada en la UNAM, está traducido al japonés ese estándar basado en Moprosoft, estándar ISO, tengo la dedicatoria en japonés de los japoneses que participaron en el grupo y apoyaron que Moprosoft se vuelva estándar internacional, porque a ellos les interesaba mucho. Bueno, de eso podría hablar horas y horas, pero yo ya cierro la boquita. Bueno, en resumen, y lo que quiero que me gustaría que vieran es, suena fácil, bueno, espero que ya que dijiste 10 años, o sea, se imaginen que no fue tan fácil, que fueron realmente luchas contra todo mundo, que no entendían realmente lo que era una Very Small Enterprise. Los Estados Unidos, perdón que te interrumpa, los Estados Unidos hasta el final votaron contra de este estándar, pero tenían un solo voto. Y afortunadamente muchos países más apoyaron y votaron a favor, pero sí, que fue en una lucha de años. En el transcurso de esos años se adoptó Moprosoft en muchos países, incluyendo obviamente en México, y pues se reconoció y hasta que llegara al nivel poder ser un estándar. Y bueno, esto también, además del tema, ¿no? de procesos y desarrollo de software, pues lo que nos debe dejar orgullosos a todos es que hay realmente ese conocimiento en México.
que estamos al nivel de cualquiera en el mundo y que tenemos muchas cosas que aportar. Y que como mexicanos debemos que reconocer primero lo que es hecho en México, ¿verdad? Porque también como buenos, ¿cómo se dice? Malinchistas. ¿No? O sea, si se hubiera hecho Mapusofa en otro lado, bueno, hubiera llegado luego, pero bueno. Y entonces sí, ha costado mucho trabajo. Y ahora lo que le quiero preguntar a Hanna es, tomando esa perspectiva y la situación que está ahorita, sobre todo en México, de desarrollo de software, que hay muchos, estándares, iniciativas, ideologías que han surgido y que también a lo mejor hay cierta confusión de no, pero es que debo de usar esto o debo usar esto otro, o debo usar esto otro. ¿Tú crees que qué podemos rescatar de ahí, Hanna? Que ahorita la industria de México, en la situación, en el estado en el que está, pueda aprovechar. ¿Qué bueno, se te ocurre? Pero así de, a ver, porque si entiendo la pregunta, ¿qué podríamos rescatar de lo que hemos hecho o qué es lo que yo veo ahorita que es rescatable? Yo creo que todo lo que hemos hecho está bien. O sea, no hay que rescatarlo. Tal vez debo de refrasear. ¿Cómo podemos aprovechar eso mejor y adoptarlo en ahorita, en el estado como está la industria de desarrollo software? Porque bueno, déjenles comento que además de que Hanna está en la academia, Hanna también es parte consultora también de empresas y está involucrada en la operación y desarrollo de software. O sea, no crean que está completamente ajena, ¿no? Y que nada más nos va a pasar un paper. No. O sea, Hanna nos está platicando realmente de experiencias en la industria. Lo que yo veo, bueno, por más que la idea de los ágiles me encanta, pero siento que así como hace años cuando escribí para una de las columnas, se titulaba Los modelos no tienen la culpa, y hoy mismo a través de Twitter tuve que volver a repetir que los modelos no tienen la culpa, lo que nos hace falta es entender por qué tenemos que hacer ciertas cosas y cuáles son las consecuencias benéficas, hablando de diferentes técnicas y formas de trabajar en ingeniería de software, por qué ciertas cosas hay que hacer de cierta manera, porque es mejor y para quién lo hace, y para el producto y para el equipo que colabora y para el cliente y para todos. Y entonces, varios de las técnicas, métodos o lo que sea, la gente trata de imitar, pero no sabe realmente por qué tiene que hacer las cosas. Bueno, aquí me encantaron los ejemplos que habló, bueno, no Vianey, pero Verónica. Verónica. Verónica, pues, habló de que las primeras preguntas que hizo, ¿quién no hizo tal tontería? Pero ¿por qué hacemos estas tonterías? Porque realmente no estamos conscientes por qué no hay que hacerlas. Y que no hay, si no los hacemos o los hacemos de otra forma, vamos a tener beneficios todos, incluyendo uno mismo. Entonces, yo creo que lo que está pasando con ingeniería de software, con técnicas, métodos, procesos, lo que sea, es que, y con toda la parte de agilidad, es que
no estamos, bueno, yo aquí me culpo, no estamos educando y la gente no se está educando pensando en cuál es la razón de hacer las cosas de tal u otra forma, la razón, y si no lo hago o si no lo hago bien, cuáles van a ser las consecuencias. Y creo que este es el problema principal de que estamos como estamos. Pero por otro lado, creo que ese movimiento que veo ahorita de comunidades, de discusiones, de mujeres involucradas, etcétera, yo creo que aquí veo las lucecitas de que posiblemente vamos a madurar gracias a... Y esa oportunidad que nos dio pandemia, que prácticamente podemos conectarnos todos contra todos, es una oportunidad de, si uno tiene buenos criterios, ir buscando lo mejor y seguir a los mejores y tratar de entender por qué hay que hacer las cosas de cierto modo. Yo coincido contigo y de hecho una de mis preocupaciones también ha sido ver como que estamos muy segmentados, ¿no? Y estamos muy segregados. Ah, no sé si está bien la palabra, pero bueno. Bueno, pero entendemos. Sí, como muy separados y hay muchas opciones, ¿no? Y además, se le ha dado como demasiada importancia a qué tecnologías conoces, qué lenguajes de programación dominas. ¿Qué certificación tienes? Sí, qué certificaciones tienes, si tomas un curso de Java y eres muy bueno en Java, entonces ya eres un profesionista de software. Para mí, percepción es que no. Sí está bien que te especialices en un lenguaje y en una tecnología, pero siento que hemos perdido como esa visión que realmente se necesita, a lo mejor alguien que hace DevOps o que hace DevSecOps, ¿no? Como estamos viendo ahorita, es tener el conocimiento de todo realmente lo que está pasando. No tienes que ser especialista en todo. Entonces, lo mismo pasa así como que hemos perdido, o sea, esa es mi percepción, como que hemos perdido esa visión de todo lo que realmente involucra hacer software. Y todas las opciones, ¿en qué momento vas a meter un estándar? ¿En qué momento vas a usar Agile? ¿En qué momento, no sé, vas a usar, no sé, seguridad? No sé, o sea, estoy diciendo. Entonces, poder tener el contexto claro de todo lo que hay, todo lo que existe, todos esos pasos, ¿qué hay realmente en el desarrollo de software? No, eso lo hemos... Creo que en la educación nos enfocamos demasiado en especialización y en educación formal y en educación personal, porque la especialización te da de comer, ¿no? Puedes conseguir más fácilmente el trabajo. Pero realmente es necesario que seamos también generalistas, ¿no? De especialización particular, que no perdamos o tratemos de entender el problema general de desarrollo de software. Desarrollo, yo ya la verdad creo que la palabra debería ya ser evolución de software. Porque ya cada vez menos se desarrollan sistemas nuevos, sino que se evolucionan de manera constante. Entonces ya creo que ya puedo acuñar nuevo nombre, evolución de sistemas de software. Y son sistemas realmente porque involucran a la gente en muchos tipos de gente.
y la complejidad ahorita ya de los sistemas se ha vuelto tan, tan enorme que realmente es difícil tener esa visión general, es muy difícil, pero la verdad recomiendo a todos y a todas, sobre todo, que traten de especializarse, pero también que vean que hay muchas más cosas involucradas. Ahorita el tema ético de software me parece tremendo, así como hoy si escuché lo de agregar seguridad, que me parece perfecto, pero yo le agregaría el tema ético de igual insertado en todo, porque sí, son otras cosas, sobre todo con popularización por fin de inteligencia artificial, ya estamos en grandes problemas también éticos. Entonces, hay mucho que hacer, eso es lo bueno, que hay muchos temas y uno se puede involucrar en muchos, muchos aspectos alrededor de desarrollo de software, no solamente en programación y en una herramienta. Y esa es la riqueza, yo creo, que tenemos ahorita. Y lo último ya que quiero decir, que yo veo tanto, tanto, tanto talento en México, y tan que, pero una cosa que, bueno, no es que me preocupe, pero porque yo misma me comporté cuando era joven así, de que querer trabajar para grandes empresas, para grandes consorcios, y además ahorita va a ser cada vez más fácil que desde mi casa yo puedo ser contratada por chinos o lo que sea, pero a mí me gustaría ver más movimiento del desarrollo mexicano para México, ¿no? Es decir, no tanto para México, sino para resolución de problemas de otra índole que se interesan esas grandes empresas, ¿no? Hay todo un montón de problemas más no atendidos que con la tecnología y con el ingenio mexicano se podrían resolver. Entonces, eso sí me gustaría que todavía sucediera en los próximos años, y estoy dispuesta a apoyar cada esfuerzo de este tipo. Gracias, Hannah. Pues sí, la verdad es que ahora sí que estamos también entre la espada y la pared, porque pues hay grandes empresas que te están por otro lado acercando y queriendo contratar mexicanos, y eso también está muy bien, ¿no? Pero pues sí, al irnos a trabajar con ellas, entonces a lo mejor dejamos de ayudar en problemas en México, o en realmente en organizaciones que en México necesitan nuestra ayuda. Desde gobierno, desde, no sé, bancos, social, de todo. Y pues sí, ahora sí que yo hago eco, y a mí también me gustaría que mucho de ese talento no se fuera al 100%. O que si se va. Así como hicimos también Moprosoft para pequeñas empresas mexicanas, para ayudarles a crecer de manera organizada, yo creo que también podemos ingeniarnos de cómo organizar esos grupos de desarrollo con, y sí, hacerlas crecer, vivir y ganar dinero resolviendo problemas que tenemos a la mano, ¿no? Tenemos demasiados problemas, sobre todo ahora. Y bueno, ya para terminar, quiero hacer nada más dos preguntas y o comentarios. Uno, que es a las chicas o chicos que todavía están estudiando o que acaban de empezar su carrera,
¿Qué les puedes decir, Hanna? Yo veo y sigue. La verdad, me encanta ahorita todo ese movimiento de los jóvenes. Y bueno, siempre les he dicho que es una... la gente que se mete en desarrollo de software, porque hardware y todas esas cosas, y telecomunicaciones, etcétera, dependemos demasiado de otros, pero software puede hacer no tanto cualquiera, sino que es independiente porque se crea aquí en la cabecita. Y entonces hay tantas oportunidades de hacer cosas interesantes. Y además, uno nunca se aburre, ¿no? No sé, yo no soy capaz. Ya quería retirarme, no sé, cuidar a mis nietos, pero no puedo, ¿no? Simplemente mi cabeza no me permite descansar porque siempre veo algo nuevo, interesante, y entonces, si uno, la verdad, se apasiona y le gusta eso, pues van a poder hacer lo que se les pegue la gana. Y de veras es una oportunidad tremenda de tener una vida. Yo empecé mis estudios en el año 69, donde la máquina estaba en el piso de un edificio y yo la vi un año después por primera vez. Y programé en Algol 60, escribiendo a máquina con ojitos. Y bueno, y en estos años de mi vida, la verdad, la evolución de toda la tecnología de información fue impresionante. Entonces, créanme que seguramente eso no va a parar, no va a parar, y van a tener muchas cosas atractivas de hacer en sus vidas. Y bueno, no puedo dejar ir la pregunta, pero ya Hanna comentó un poco. ¿Cuál es Hanna, la mujer que tiene nietos y quiere seguir aportando y sigue teniendo ideas y sigue dando clases? ¿Y cómo le haces, Hanna? O sea, yo digo, es incansable. Le digo Hanna la incansable. Así yo le digo. No, y para presumir, ayer se tituló, bueno, en esas últimas 3-4 semanas se titularon mis dos alumnas mujeres de doctorado. Dos doctoras. Generar una doctora tarda años. Y tuve la suerte que Eréndira y Sandra, en espacio de unos cuantos días, y Sandra fue ayer. Sandra Ramírez, y la verdad es mi mayor orgullo de poder, aparte de clases normales, etcétera, ser mamá académica de dos nuevas doctoras. ¡Qué orgullo! Mexicanas, que, como digo, ya me puedo morir. Cuando lo dije hace unos días en Twitter, luego, ¡ah, no, doctora! ¡Ay, no! Ya me puedo morir, en sentido de que ya veo que tuve oportunidad de generar como personas, y sobre todo me encanta que en este caso son dos mujeres, que yo sé que van a continuar el trabajo con el mismo entusiasmo, espero, mío. Entonces, bueno, ojalá que todas las jóvenes que están en este camino o están dudando pueden dejar de dudar y ponerse más pilas para disfrutar, porque realmente es un área súper disfrutable si uno tiene esa sensibilidad para disfrutar.
Y bueno, yo pienso que también es algo flexible para las aparte mujeres. tener cactus, Oh. este viene de la última reunión que tuvimos presencial 7 de marzo del año pasado, donde nos reunimos mujeres en las oficinas de Avantare, y este es el cactus que me regalaron y sigue acompañándome toda la pandemia. Y ya creció además. No, por supuesto. Bueno, pues tengo aquí varios comentarios, a ver, antes de que termine. Dice Virginia Barros, totalmente eso que decís, Hanna, hay que romper con el mito de las grandes empresas, creo que pasa en todo Latinoamérica. Creo que eso es de cuando estábamos hablando del sí, tamaño de yo las lo empresas. entiendo, yo lo entiendo, pero sé que es, bueno, vale la pena un ratito para probar y luego aprovechar ese conocimiento que se adquirió allá para disfrutarlo ya de veras. Dice Georgette de Lille, creo que lo pronuncio bien. Dice, saludo, siempre es un placer escuchar a Hanna. Motiva a seguir adelante en ingeniería de software. La ética es muy importante, cuando estabas hablando de ética. Y este comentario acaba de salir, es de Cheryl Anaya. Dice, ya había escuchado un poco de la historia de la doctora Hanna y Microsoft, gracias a uno de sus profesores, pero no se compara con escucharlo de sus bocas. Muchísimas gracias por ser una inspiración. Es súper valioso ver el potencial del conocimiento en México y de mujeres en la industria. Ya había escuchado. Es que está repetido el párrafo. Bueno. Gracias, Cheryl. Y gracias, Hanna, por compartir. Tiene muchísimo que compartir, Hanna. Y Vanessa García también dice: es una inspiración para mí. Hanna, la trayectoria de Hanna es una inspiración para todos. Y como les decía, es Hanna la incansable. Entonces, nos queda mucho de Hanna todavía y la vamos a seguir invitando a que siga colaborando en Software Guru y pues en todo lo que se nos ocurra. ¿Y cuál es el Twitter de Hanna? A ver, déjenme ponerlo por aquí. Les puse Hanna Octava. Hanna Octava. Ajá, Hanna Octava. Y les puse aquí en el chat y en el Slack también el link al perfil de Hanna en el sitio de SG Voz. Y entonces, si ven ahí, ahí están ligadas todas las columnas, sesiones que ha tenido Hanna y todo lo que ha escrito para SG, ahí les va a salir. Entonces, igual si quieren saber más de la historia, ahí está mucho. Lean los modelos, no, busquen la columna, los modelos no tienen la culpa. Ya me lo puso aquí José David López Rodríguez. Gracias, José. Ya puso aquí el Twitter. Hanna Octava, así, seguido, pegado. Sí. Pues muchísimas gracias, Hanna. No sé si tienes algo más que compartirnos. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? No, yo simplemente gracias por aguantarme, porque a mí me encanta contar esas historias y bueno, sobre todo esta historia de cómo a través de la AMSIS juntamos las mujeres maravillas y sacamos un modelo que busquen Moprosoft 1.5. Ajá, último comentario. Por cierto, lo tengo en ResearchGate como documento en PDF. Nunca fue publicado en ningún libro ni nada. Y ya tiene más de 26,000 lecturas Moprosoft y cada semana me reportan por lo menos más de 100 lecturas de este documento. Y no es solamente en México, lo leen, también hay una versión en inglés, entonces ya lo leen en Asia, en todos. Oye, ¿tendrás por aquí el link? Si no, yo ahorita se los busco y se los pongo en Slack. Pues Moprosoft 1.3
si se googlea. ¿Quién lo googlea más rápido de todos los que nos están aquí escuchando y lo comparten en el chat? En algún lado. Y si no, igual hasta si lo googleas en el sitio de SG también te va a salir. Como link en alguno de tus contenidos. 3. Y es versión coloreada, además, por niveles de capacidad. Además hicimos una con colores. Sí, que haz esto primero. Esto está marcado en amarillo. Si eres principiante y etcétera. Bueno. Ya lo encontré. Ay, pero a ver. Encontré la versión en inglés. Bueno, pues te digo que... La de inglés tuvimos que... Pero pues de aquí... Microsoft nos ayudó a traducir a inglés. Eso es reconocimiento a Microsoft. Cuando hizo, nos pidió versión en inglés de Microsoft y yo dije, no, orgullosamente la versión que tenemos está en español. Pero para que se... La tuvimos que traducir, claro. Internacional. Microsoft nos ayudó a traducirlo y a mandarlo, y gracias a eso tenemos versiones también en inglés. Bueno, ya les puse aquí el link que encontré, que está en inglés, pero bueno, seguramente de ahí les lleva la versión en español. Se los puse en el chat y se los puse en el Slack. Ay, pues muchísimas gracias, Hannah. No, gracias. Ya quiero verte, sí. Hannah, te extraño un chorro. Ya sé que nadie nos hemos visto en esta pandemia, pero no soy la única. No. Y también, pues que ahora sí que tomar lo bueno de esta pandemia es que podemos tener, tengo ahorita, estoy viendo asistentes de diferentes países. Bueno, estuvo Verónica, creo que ya se salió, que está en Quito. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo estos meetups. Vamos a seguir la comunicación